Muy buenas, vamos con otro capítulo de mis lesiones deportivas. Es decir, cómo me lesionó yo y qué ha habido detrás, sobre todo los factores psicológicos, emocionales. En este caso me estoy acordando de una vez que me iba a preparar a un campeonato de bádminton como el que tengo mañana. Y justamente en la noche anterior, es decir, de hoy a mañana, ¿qué me pasó? Pues que como muchas veces incluso los entrenadores personales no realizamos una planificación adecuada de los entrenamientos, quise hacer en la última semana todo lo que no había hecho en mucho tiempo. Hacer entrenamientos de fuerza, hacer entrenamientos específicos, meterme mucha carga de entrenamiento para luego descansar. Y descansar el último día. ¿Pero qué pasó? Que ese último día, ese día anterior, ya llevaba tal paliza en el cuerpo que no pude descansar. Entonces aquí lo que pasó fue que le quise dar demasiada caña al cuerpo, demasiado entrenamiento sin un descanso adecuado, sin darle esa progresión. Y si que estéis interesados en cómo se debería hacer una planificación deportiva, podéis ver el vídeo que está por ahí, ¿vale? Lo tengo por ahí, os dejaré en las tarjetas para que sepáis cómo se tienen que hacer esa progresión adecuadas. Ese principio es sobrecompensación. Y en este caso fue tal acúmulo de entrenamientos seguidos en una semana y además de cosas a las que no estaba muy acostumbrada, que mi cuerpo al final se quedó agarrotado, tenía contracturas, estaba un poco con demasiado estrés y esa noche no pude dormir, tenía las piernas súper cargadas, súper calientes, como si hubiera corrido una maratón, y también tenía problemas en la espalda. Tenía un poco de tortícolis, entonces al final, vamos, no pegué ojo, estaba jodidísimo. ¿Y cómo lo hice en el campeonato? Pues por suerte lo hice bien. ¿Por qué? Porque justamente esa noche, aunque no dormí, pero sí estuve con técnicas de relajación, pues estuve descansando mi cuerpo. Aparte, esa noche utilicé todas las microtécnicas de recuperación rápida que podía tener, como poner los pies hacia arriba, tener una esterilla de acupresión, darme baños de agua fría y calor, ponerme hielo, hacer estiramientos, pasarme en foam roller, todo lo que sabía lo apliqué. Y no os aconsejo que hagáis esto, es decir, que lleguéis hasta tal mal condición, sino que lo hagáis antes. Pero bueno, si os pasa lo que a mí, pues ya sabéis, aplicar todas las técnicas de recuperación rápida que podáis. Al final competí bien porque mi cuerpo fue capaz de regenerarse, restaurarse y asimilar todos esos entrenamientos que había hecho, y aunque el tiempo fue muy justo, pero bueno, esto lo meto dentro de lesiones deportivas porque las contracturas que tenía, el cansancio y no poder dormir me hubiera llevado a lo mejor a que al día siguiente no poder competir bien. Y en muchas ocasiones esto es lo que hacen los atletas, que llevan a su cuerpo a un estado de agotamiento que, aunque puedan dormir ese día, al día siguiente su cuerpo no se ha recuperado del todo y no son capaces de rendir adecuadamente. Pues espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Hasta luego.